permitiría. Y Acrobacterium Tomefaciens, que es a partir de ahora la siguiente. Esto voy a ir muy rápido porque, como digo, no quiero entretenerme en los detalles técnicos. Una vez que Acrobacterium Tomefaciens entra en contacto con la planta a través de una herida, siguiente. A través de una herida, bueno, pues entran se empiezan a expresar algunos de sus genes de virulencia, los genes VIR-A hasta VIR-D, empiezan a funcionar de forma que esto hace que la célula se ponga en contacto con la planta, la bacteria se ponga en contacto con la planta célula vegetal y sea capaz de transferir todo el plásmido, aunque luego se inserta la copia que está definida por unos segmentos que son muy parecidos a los famosos segmentos de lo que llevan los transposones. Siguiente. Siguiente. Tenemos, y este segmento es el que se inserta, ese segmento que nosotros hemos modificado genéticamente, hemos añadido una característica en la que se va a insertar. Esto lo que se trata, lo que sería en una infección por Acrobacterium normal. Y bueno, la forma de manipular, como digo, el segmento, el gen que queremos, esto es una forma de múltiples que hay, pero al final en Acrobacterium tomefaciens hemos aprovechado su plásmido, el plásmido TI, el segmento T, lo hemos aprovechado para insertar dentro del segmento T, insertar, como digo, el gen que antes hemos crecido, caracterizado, secuenciado, todo lo que queramos, en un sistema mucho más conocido, como puede ser el sistema de Krieger Coli de toda la vida. Se transfiere a una en cortes de hoja, estas van a crecer in vitro en pequeña placa de Petri, esto se transfiere posteriormente a unos frigoríficos especiales y de aquí se hace la transferencia a pequeñas macetas o esto es en investigación o lo que se quiera. Aquí tenemos un resultado, una tomatera resistente a un parásito y su homóloga no transgénica que como veis está bastante, bastante perjudicada. Pincha, pincha ahí. Vaya. Van a aceptar, ¿eh? Bueno, vale. Bueno, era un vídeo. Luego si quería al final. Sí, era un vídeo de cómo se. Era una de mis alumnas de fin de carrera. Hizo un proyecto de fin de carrera sobre divulgación científica en transgénicos. Hizo un vídeo muy bonito que luego al final lo intento poner a las bravas. Está por ahí. Así que lo ponemos al final, sí. Esto, pásalo. Y bueno, el presente de los transgénicos, como digo, 140 millones de hectáreas y me imagino que subiendo. Más de 15 millones de agricultores, 25 países y no todos primermundistas, por supuesto. También de hecho es una técnica que se está afianzando en los países en desarrollo. Y sin ir más lejos, India ha pasado de estar muy necesitada de algodón externo a ser uno de los principales exportadores de algodón, gracias a la tecnología de transgénesis. Y como ya os he comentado, es fácil que la celulosa que lleva derivada del algodón, que lleva vuestro billete, que lleváis en el bolsillo, venga de algodón de Estados Unidos y tiene toda la papeleta para que sea algodón transgénico. Por supuesto, como la ley obliga al etiquetado, es un debate abierto. Exactamente yo cuando voy al súper, me compro un yogur, si me tuvieran que dar un libreto con ese yogur de todas las características, el procedimiento, cómo se ha elaborado, a lo mejor no me lo comía. Es el típico debate de si realmente hay que etiquetar todo con todas las características genéticas que se insertan o no un alimento o de alguna forma tendría que valer con la certeza de que ha habido una comisión internacional múltiple que de alguna forma los ha evaluado, los ha aceptado. Es un debate que ya cada uno se lo puede contestar. Lo que sí está claro es que si lo hacemos para los transgénicos, ¿por qué no lo pedimos para el resto de los alimentos? Nos llevaríamos sorpresa. Poca gente, me imagino que todos nos ponemos muy contentos, muy folclóricos, festivos, cuando vamos por la carretera y vemos un puesto de tomates ahí o un puesto de melones, paramos el coche ahí en doble fila en mitad de la autovía y nos llevamos un par de melones, ahí poca reflexión sobre el origen, el procedimiento y la forma que ha tenido ese melón de llegar hasta el mercado. Sería curioso en muchos casos hacer el mismo seguimiento con todos los alimentos que consumimos, ¿no? Bueno, en cuanto a la aceptación de transgénicos va a cuentagotas obviamente porque el proceso de aceptación es tan lento que muchas empresas arrancan con un gran número de propuestas y muchas de ellas llegan al final al consumidor. Pasa así. Lo que comentaba, algo que es muy curioso en Europa
solamente producimos el 1% de alguna forma de la soja que necesitamos. Está prohibida sembrar soja transgénica en Europa, pero nuestros bichos comen pienso de que viene de soja, que viene de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, y yo podría decir que es casi el 100%, que deja de ser casi por si acaso, el 100% de los piensos para animales que proceden de soja y tal que tenemos en Europa son transgénicos. Dicho de otra forma, nos prohíben sembrarlos, pero estamos obligados a comprarlos ya elaborados en otros países. Es el mismo debate que se tenía hace unos años con prohibir las centrales nucleares, pero luego comprarle la energía eléctrica a Francia, donde sí hay centrales nucleares. Así lo veo yo. Y en cuanto al futuro, bueno, pues desencanto, por supuesto, cada vez hay un mayor número de agricultores que apuestan por esa tecnología, y lo que dije al principio, la imagen bucólico-pastoril también del agricultor con la boina calada que necesita que alguien piense por ellos, esa imagen está bastante fuera ya, por lo menos de nuestra realidad, de nuestro país. Yo he tenido la ocasión de debatir con muchos de estos agricultores y tienen sus máster, tienen sus carreras de ingeniería, tienen su conocimiento suficiente para ser conscientes de dónde se meten, y ellos mismos lo dicen, que por favor pedimos al mundo que no piense por nosotros, somos ya bastante mayorcitos para saber lo que nos interesa. Aquí he comentado que en torno, pasamos de los 25 países, se acaba en el año 2008, 140 millones de hectáreas, y como digo, unos 15 millones ya o más de agricultores que apuestan por esa tecnología. Siguiente. Y bueno, esta es la situación en España. Siguiente. Este fue el primer tomate, el jitomate, el Flavor Saver, un tomate que era de larga duración, maduración, y que no tuvo éxito, porque no sabía nada. Dios mío, claro, los transgénicos, es que está clarísimo, manipulados, no sabe nada. No, no sabía nada porque el tomate base que se utilizó era muy fácil de manipular, pero no sabía nada. Entonces, un tomate que no sabía nada antes de manipular, no sabía nada cuando estaba en el mercado. Entonces, pues no se vende. También lo dijo Jim Watson, dice, pon a un biotecnólogo al frente de una granja y se morirá de hambre. Pues al principio, como digo, fue el primer producto que salió con poco éxito, pero por una cuestión simplemente de visión de experimentación, no en sí por la característica del transgénico, aunque sus vecinos estuvieran con estos morretes. Bueno, y aquí tenemos algunas citas bibliográficas. Estos son los más importantes, porque son míos, obviamente, pero vamos, tampoco voy a entrar en detalle. Siguiente, esta es la primera edición que tenemos ahí, pero sí quiero hacer una mención a personas muy destacadas que a mí no me creáis, porque al fin y al cabo soy un mindundi que trabaja en modelos animales, por eso yo voy a las fuentes de los que sí trabajan y han trabajado mucho en esta tecnología, como el doctor Francisco García Olmedo. Os recomiendo este libro, por supuesto, eso sí, antes del mío, pero después ya si no, El ingenio del hambre. Y también una mención a nuestra compañera, a Merche Renovale, que es compañera porque es profesora, es del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de Farmacia en el País Vasco, y que le dieron un premio, se lo dio la SIBI, la Sociedad Internacional de Bioética. Se lo dio precisamente por su trabajo en alimentos más sostenibles, las semillas transgénicas en la agricultura ecológica. Es un premio, como digo, y el libro está en castellano y en inglés, para aquellos que queráis ampliar vuestra serie de conocimientos. Me imagino, no sé si está en mercado o no, pero me imagino que a través a lo mejor de la SIBI, pues todavía algún libro se podrá conseguir. Merece la pena leerlo, desde luego. Ah, pero este es, como digo, es muy bonito. Por cierto, algo curioso, y algo que no voy a poder repetir, claro. Aquí estoy en el Santuario Rosario, no sé si alguien le dice algo. Ese santuario que está en Michoacán, es el santuario de la mariposa monarca, que tiene un doble valor simbólico, puesto que la mariposa monarca fue exhibida como la víctima propiciatoria de los malvados transgenizadores, porque una mariposa monarca, obviamente, obligada a comer maíz, polen de maíz transgénico, moría. No se hizo el experimento con un chuletón de Ávila, pero seguramente si se hubiera hecho también hubiera muerto, porque la mariposa monarca no come maíz, no come ese tipo de polen. De hecho, muy lejos, en Estados Unidos, la mariposa monarca va desde Canadá hasta su santuario en Michoacán, unos 4.000 y pico kilómetros, kilómetro arriba, kilómetro abajo. Atraviesan, fijaros, unos campos contaminados de más de 60 millones de hectáreas sembrados con maíz transgénico.
bueno, pues lejos de estar disminuyendo la población de mariposa, está aumentando. Donde está disminuyendo es en destino, en el santuario, por una sencilla razón, porque están talando los árboles, el bosque donde esta mariposa vive. En el santuario es a más de 4.000 metros de altura. Es una maravilla, os lo recomiendo. Es desde ahora, desde más o menos desde noviembre hasta abril, creo, más o menos. Es una maravilla, sobre todo antes de que desaparezca la mariposa, porque desaparecerá el bosque, no porque coma o no semilla transgénica. Y ya terminamos con esto, si os parece. Son 2 minutos. Ha abierto una brecha insalvable entre consumidores y ecologistas que pronostican la paz. Las multinacionales que los fabrican dicen que su consumo no entraña riesgos, pero las organizaciones ecológicas. El Parlamento Europeo aprobó ayer el reglamento sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes. Serios interrogantes sobre la seguridad de los alimentos modificados genéticamente en los humanos. Y aseguró... ¿Pero alguien sabe qué son los alimentos transgénicos? Vosotros ya, claro. Hace 14.000 años el hombre comenzó a cultivar plantas y domesticar animales en cautividad. Así nacieron la agricultura y la ganadería que nos han suministrado todos los alimentos que hoy en día consumimos. Desde entonces nos hemos mejorado mediante genética, utilizando dos técnicas, el cruce sexual y la aparición de mutantes espontáneos. Mucho de lo que hoy comemos, por no decir todos, son mutantes o son organismos modificados mediante cruce sexual. Hoy en día disponemos de una tercera técnica, la ingeniería genética, que nos permite trabajar con genes aislados. Actualmente los científicos disponen de una nueva técnica, la ingeniería genética, que permite aislar un gen concreto de los miles que componen un genoma. Conocen la función biológica de este gen, es decir, lo que hace en la célula, y además pueden modificarlo en el laboratorio y posteriormente introducirlo en el genoma de un organismo receptor. Para entender mejor cómo funciona la ingeniería genética, vamos a compararla con el montaje de una película. Imaginemos que la cinta de la película es el genoma, que cada secuencia es un cromosoma y que cada plano es un gen. Cuando montamos una película, podemos colocar los planos en el orden que más nos interese para conseguir el mejor resultado final. Igual que un plano se puede insertar en cualquiera de las partes de la película, un gen se puede aislar y después introducir en el genoma de otro organismo o en el suyo propio. Dado que los genes de cualquier organismo vivo están hechos del mismo material molecular, el ADN, es posible expresar genes de un animal en un vegetal o viceversa. La gran ventaja de la ingeniería genética es que tú, sobre un organismo del que ya sabes que tiene unas cualidades que para ti son deseables y has eliminado todo lo que no te interesa, ahora añades una propiedad más, pero solamente una, y esa es la gran diferencia. Ya sabemos que es un alimento transgénico y hemos visto varios ejemplos de ellos. Ahora debemos preguntarnos, ¿son un riesgo para la salud y el medio ambiente? Para contestar esta pregunta necesitamos partir de tres premisas de trabajo. La primera es que el riesgo cero no existe, y mucho menos en alimentación. No debemos creer a nadie que nos diga que un alimento transgénico es 100% seguro para la salud, de la misma forma que no debemos creer a quien nos diga que un alimento orgánico es 100% seguro para la salud. En segundo lugar, hay decenas y decenas de alimentos transgénicos y no podemos generalizar que todos sean buenos o todos sean malos. En tercer lugar, se hace necesario un análisis caso por caso, alimento por alimento, tal como su día indicó la Organización Mundial de la Salud. La aparición de los alimentos transgénicos ha generado... Sí. No sé si la última vez, pero ya está. Bueno, pues ya está. Ahora ya entramos en el debate. Gracias.